Bien, sangre chamuscada en este momento. Vamos a ver cómo se enfrentan MVP Later contra Diegón de X. El respeto utilizando los taunts para poder entrar un enfrentamiento de caballeros como los que hacen estos hombres. Hablando de las sangres chamuscadas, ya empezó a ver sangre, ya ve un poco de chamuscación. Se la quita muy cerca ese Optil. Bueno, vamos a ver. Diegón tiene bastante ventaja en este momento con 94. Yo podría ver que ese incineror ya se encuentra en kill percentage. Y hablando de kill percentage, eso se hace ver. Le alcanzó a bloquear el esquivo con ese Fer justo en la orejita. Y regresamos ahora buscando el 2-frame. Muy buena opción para cubrir todas las recuperaciones. Qué bonito down tilt regresando. Y fue suficiente para tomarle stock. Y ahora es que Later regresa y está ahí. Y ahora yo debo de... A ver. Ahora, ¿me toca jugar? Entonces ahora sí, bien. Bueno, y los dejo aquí con mi buen amigo Sato, que les va a ayudar a comentar el siguiente resto del match. Y regresamos a este encuentro. Tenemos Ganon con 74% Incineroar dominando este escenario. Sin embargo, con un par de golpes, Ganon puede igualar rápidamente la situación. Tenemos 90%, 45% y Later poniendo en situación peligrosa a Ganon. A DX, y ese tilt es suficiente para definir el primer encuentro, llevándoselo completamente Later. Rápidamente vemos cómo estos jugadores... Incineroar Ganondorf, segundo encuentro para estos muchachos. Empezamos con... Incineroar color naranja, su carita es Lylat. Qué interesante pick por parte de estos jugadores en Lylat. Tenemos ahí mucho poder por parte de Incineroar, haciéndole bastante daño a Ganon con 4 golpes en este momento. Vemos como 5 golpes consecutivos, 6 golpes consecutivos, 7, 8, y no se ha ido nada de porcentaje. Ganon en una situación complicada y excelente down tilt a pues, tilt por parte de Later, que define el primer stock. Brutal combo por parte de Later, que nos está sorprendiendo. Y vemos cómo intenta ahí gimpearlo de nuevo, pero no es suficiente. Quiere ahí hacerle un 2-frame, pero no lo va a conseguir. Y el smash por parte de Diego se hace presente. El respeto de DX. Later consigue regresar a la plataforma de manera segura. Su Incineroar está ardiendo prácticamente. Y no deja que DX conecte los golpes que aseguran el kill. Later ahí jugando bastante seguro. Ganon ahí haciendo un down B para igualar, nivelar las cosas. Sin embargo, ese 68% puede convertirse en una molestia. Pero rápidamente Ganon ya lo lleva a 53%.
Vemos ahí como Incineroar se ve en una situación complicada. Rápidamente gana el neutral, controla la plataforma y lamentablemente Diego no pudo saltar Pada para poder salvarse. Vemos ahí como Diego hace bastante daño y quiere intentar gimpear a un Incineroar que consigue regresar de manera segura y no lo deja respirar. Ganondorf se ve en una situación complicada. Up Smash que casi define este encuentro, haciendo que, igualando los porcentajes, vemos ahí como el Side B de Incineroar se hace presente. Ganon ahí queriendo hacer un poquito de daño, vamos a ver si puede atraparlo. Y no, solo le da un cabezazo desperdiciando su carga de Incineroar. Ganon ahí, excelente Nair a tilt por parte de Ganon, que consigue definir el stock. 74%, muy peligroso para Ganon, que está a punto de terminar con este encuentro. 123, Edge Guarding. Vamos a ver si Incineroar puede hacer algo. Se viene ahí un poquito de Edge Guarding por parte de Ganon. Ganon no se quiere dar por vencido, quiere aplicar la Macumba, pero intenta hacerle la misma jugada y no lo consigue. Incineroar queriendo jugar de manera segura y lo elimina de un dash attack, ganando este encuentro later con su famoso Incineroar.